Ya váyanse, ya déjenme solo. Ya váyanse, ya déjenme solo. Ya váyanse. Ya ni me tomen fotografía ni nada, ya no me persigan. Porque yo ya para entonces, ya para este, y se trata de un field, yo por cada field cobro. Ya yo por cada field cobro, pues ya no. Ya le como. Digo, razonablemente, como un ser humano, ya lo que quisieron, di información, si querían platicar un rato conmigo, pero ya no más. Ya no más de seguirme, ya no. Ya no tienen por qué seguirme.
muchachito. Un saludo de todos. Gracias. Beethoven te saluda. Beethoven te vuelve a saludar. Querido mi policía, ¡ay! Yo digo mi policía sagrado. Me llevaron a hacer películas y yo pensaba que era un noticiero y mi oficial. Y que no estás haciendo películas, ¿te crees? Este es mi policía sagrado porque me trae los sagrados alimentos. Persona más buena del mundo, véanlo bien. Están haciendo hasta películas estos niños. Me llevaron, me raptaron y me sacaron películas. Yo creía que era un noticiero. Y resulta que están haciendo una película. Venga para acá. Para que salga aquí mi policía sagrado. Este policía nos da de comer. Primero Dios y después él, a ver. Ya no bien. Tiene película y todo. Yo creía que era el noticiero. Ay, ¿cómo se llama la película? Preludios. Ah, Preludios. Es antes. Muy bien, muy buen nombre. Muy bien, muchachos. Felicidades. Gracias, señora. Dios sea usted. Gracias, mi hostial. Requiem para Baclav. Tchaikovsky.
Tal vez usted se ha preguntado, ¿qué es el destino? ¡El destino! Una luz en el desierto. ¡La noche! Una algarabía. Para los más locos. Los que están tuertos. Los que están dormidos. O los que siguen ahí. Inhibidos. Aplastados. Señor, ¿qué quería vender? Quería venderles un alma. Pero les vendí mi alma al diablo. ¡Y al diablo! Pues no existe. ¿Qué voy a hacer? Le diré yo qué haga. Le diré esto. Un poema de duendes. Ellos me hablaban así, los felices duendes. No somos humanos. Porque somos recursos humanos. No tenemos cultura. Nosotros tenemos folclore. No hacemos arte. Hacemos artesanía, donde vale más el suspiro de una bala que el llanto de un infante. Decimos y gritamos al cielo, como vivimos en la cárcel del pensamiento. ¡Presos mentales, libertad! Como vivimos en la cárcel de la imaginación. ¡La imaginación es el poder! Y como vivimos en la cárcel del momento, recordaremos que todo seguirá siendo un sueño, como lo ha sido siempre. ¡Y tomen una copa llena de sueños! ¡Que en los sueños, allí nos veremos! Oiga, señor de las estrellas, ¿por qué les viene a contar todo esto aquí a la gente? ¿Sabes por qué? Encontré la llave de las puertas de la percepción. Y cuando ésta se abra, se verán las cosas como son. ¡Infinitas! Así que decidí comentarle un poco de poesía. En vez de un poco que de telepantallas, porque mi vida no es una telepantalla. Pero bueno, amigos, esto ha sido un poco de poesía de este señor. Si alguien nos gusta apoyar, mil gracias. Tengan bonita noche y sobre todo, gracias mil por tolerarnos. Aceptamos cualquier gesto de humanidad. Una bendición, un ya basta o lo que le dicte su corazón. ¿Y qué más, señor? Vote por él. No le dará nada, porque no le promete nada. O vote a los políticos a la basura, mucho mejor. Hola, buenas noches, si nos gustan apoyar. Gracias. Buenas noches, si nos gustan apoyar, amigos. Hola, buenas noches, si nos gustan apoyar, amigos. Gracias. Hola, buenas noches, si nos gustan apoyar. Muchas gracias. Hola, buenas noches, si nos gustan apoyar, amigos. Hungría es una latitud del mundo que hace más de 200 años ya tenían teleféricos, teléfono y cuan. Todos los injertos del futuro hace 60 años los hacían puros húngaros. El doctor Kaplani, ¿quién me hizo como 7 operaciones de mis pies rotos cuando peleé por México? ¿Quién? Alejandro Velasco Cimbrón, húngaro. O sea, sus tecnologías y todo es una maravilla.
estoy hablando hace 50, 60 años, no ahora. Y cuando el Barón Sisman ya platica con Porfirio Díaz, dice, todo está bien en México, nomás que te hace falta un poco así como que el sabor húngaro, ¿no? Lo mismo que le dijo Gandhi a Ana Pavlova, ya movía los dedos. Sí, pero te hace falta el sabor ruso. Y pues, efectivamente, todas esas generaciones prepararon a una humanidad del futuro. Hicieron un gran bien a la humanidad. Son estetas del mundo. Yo en ese momento, lo único que podía tocar para que me escuchara era... Dice, ah, sí, sí pasas. O sea, Ricardo Benes era el presidente de Chicolabra, otro gran violinista. Benes, Tomás Alva Edison, otro violinista. Mahatma Gandhi, componente de violinista también. Tomo clases, está en los libros. Es un ambiente del renacimiento, porque ser violinista no quiere decir que me toca la cucaracha ya. El violinista es una autodisciplina que te levantas temprano todos los días y no tienes vacaciones. ¿Cómo estás? Dejas de estudiar y ya no tocas así de fácil, ¿no? Entonces son disciplinas como la Pavlova, son disciplinas muy bonitas, pero que necesitan una constancia y definitivamente una persona que sepa muy bien qué disciplina te está poniendo. La primera grabación que se hizo de los caprichos de Paganini, que es otra de los misterios más fantásticos, el tema 24. Es la primera grabación la hizo Ozzy Reinhardt. Y me la dedicó a mí, eso fue en 1945, la primera grabación en disco de oro, como nos conocíamos, de los caprichos de Paganini. Voy a confesar a Jesús. Muchas gracias. ¿Quiere una bolsita? Sí. ¿Regina de Isabela Católica? Esos no son tibidines, es cuando salió la gente con la hambruna de Alemania y cuando salió la gente de Rusia. El último estado que hizo en Rusia fue el serbio, en honor a Dojovic.
que le ganara a este. Todo me sale maravilloso. El gen Stalin, quiere decir vive Stalin, mi amigo. Hola de la Maruchan. Mi favorita es la de queso. Esta es la de queso. Es mi favorita. Yo no hablo de conquistas de otro tipo. No hay más conquista que la que hizo nuestra generación hace 50 años. Un México maravilloso, increíble. Un gran México. En eso Calles no se equivocó, el Tata Calles no se equivocó. Hizo Alcohólicos Anónimos en respuesta a los cristeros. Y hablé con unos frailes y dije, es lo que hizo Calles. Y luego pues me quisieron agredir y pues ni modo, ya me tuve que agarrar a golpes a uno hasta que se murió, ni modo. ¿Para qué me agarra pistolazos? Le digo, ya ven, ahora el Papa no va a venir a México. Ahora tienen todos los comerciantes en contra. Ya, nomás va a ir a Guadalajara. Pero llegó a Guadalajara y ya ni iba a venir. Yo le dije, Carol, por favor. Hay una promesa en la Biblia que conmueve el corazón de cada persona que ha llegado a conocer al Señor Jesucristo como Salvador. Cristo la dio Él mismo. Ese culto cochino no lo quiero. Mejor quiero a José. Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¡Me vale madre tu pinche mala onda! ¡Me vale tu trompeta! ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Tu gloria me la paso por aquí, con tú y las autoridades, y con toda tu cagada del baño, y toda tu bici rulla.
Thank you.
instrumento de cuerda me gusta y lo toco. Claro que me gusta más la guitarra. Tú sabes que la guitarra tiene un rango sinfónico. Entre los instrumentos de pulso es el único que es el rango sinfónico. Los demás instrumentos de pulso de cuerda no son sinfónicos. Y como tú sabes, con la guitarra se han compuesto cientos de obras clásicas, ¿no? Hola, hola. ¿Con quién vienes tú? Con la banda, mira. ¿Van a subir? Sí, sí, sí. Saluda. Hola, muy buenas tardes. Ojalá estas canciones les hagan su camino un poquito más agradable. Sabe de lo que estoy hablando cuando digo que la mujer que más yo he amado no fue construida ni con hueso ni piel, esculpida en roca, la tuve que conocer. Es la mujer más poderosa del mundo, mueve fronteras, rompió todos mis muros. Y cuando curaba que la iba a dejar, iba y le empeñaba mi alma a Satanás. Ahora me encuentro seco hasta los huesos, nunca lo pienso, me voy directo al infierno. Y cuando recuerdo todos esos viejos sueños, nunca lo pienso, hoy los empeño en el infierno. Esculpida en roca te lleva al infierno. Hola, buenas tardes, ojalá les hayan gustado las canciones y desean colaborar alguna monedita, gracias. Dios los bendiga y sobre todo lleven con bien a su destino. ¿Alguna monedita que deseen colaborar, amigos? Gracias. Sí. Gracias. ¿Alguna monedita que deseen colaborar? Gracias, Marita. Sí. Que tengas buen camino. Va. No, no es piratería, es algo necesario. La palabra piratería puede prestarse a muchas cosas, ¿bien? Y yo no juego con nada de eso, ¿no? De hecho, no juego con la mitad de las cosas que se juegan aquí, ¿eh? No me parecen trascendentes, ¿no? Inclusive esa palabrita, ¿no? No es ninguna piratería ni nada de eso. Es simplemente tratar de llevar un poco de cultura, porque tengo un análisis muy serio de todo el contexto cultural de México. Incluida, por supuesto, la música. Y te diría que salvo las excepciones, que yo creo que son matemáticas, en este cosmos, que en este caso serían Radio UNAM o cosas así, no hay nada, ¿no? Pudiendo haber mucho, ¿no?
y teniendo que haber mucho, porque es un pueblo necesitado terriblemente de energía, de alegría y de cultura. O tal vez al revés, ¿no? De cultura para poder generar la energía, la alegría, y claro, dinero, ¿no? La cultura también genera dinero cuando le dejan al artista trabajar. Y en estos tiempos, además, llegar a la amplitud de espectro que puede llegar, esto es alrededor del planeta, ¿no? Que sirva de algo esta estupidez llamada libre comercio, ¿no? Que solo está jodiendo a todo el mundo. ¿Les gusta el rock? ¡Digan a huevo! ¡Digan a huevo! Uno.
donde quiera que pasaba. En una ocasión, llegó al jardín de los dioses. ¡Al jardín de los dioses! Allí observó un árbol que era el más adecuado para descansar. Era el árbol de los deseos, pero él no lo sabía y pensó: si tuviera una cabaña aquí, el hombre más feliz del mundo yo sería. Una cabaña apareció. ¡Sí, señor! Eso, quisiera un banquete como el de los dioses, reyes y amores. ¡El banquete apareció! ¡El hombre entonces! Lo que yo te puedo hablar de la locura no es mucho, porque eso se concentra en el área clínica, la psicopatología, la enfermedad mental. Lo que te puedo decir es que se requiere una unidad celular familiar más homogénea, ¿no? Más amorosa, ¿no? Para emular las palabras de aquel. O sea, yo creo que la locura se desata, se dispara, en un 1% a nivel congénito. 1%. El otro 99% se crea después. Después del neonato, o sea, después del nacimiento. ¿Cuándo? No sé, cada quien. A partir de ahí, del exterior en el planeta del individuo, es que empieza la fenomenología social que lo va a implicar, o no, en la locura, ¿no?
ignorancia genera hambre, hermano. Estoy completamente seguro que el cerebro humano es suficiente para no generar jamás hambre. ¿Entiendes? A menos que haya definitivamente coerciones al respecto, ¿no? Que de plano alguien no deje crecer a otros. No puede ser de otra manera. De acuerdo a las dinámicas sociales y a lo que yo sé de mi carrera, no puede ser de otra manera, ¿no? Porque por inercia, por leyes inerciales, el humano explora, el humano entiende y aprende, videograba, sensoriabiliza, todo lo hace, ¿no? Si no se respeta la vida, en ninguna de sus formas, ni en la superior, pues puede ser que empiece a haber un criadero de asesinos, ¿no crees? Pero mejor aún, si usas a los inútiles psicólogos como yo, ¿no? Que aunque tenga un maldito título no sirve de nada, ¿no? Tal vez por la edad o porque soy moreno, no sé, ¿no? Aquí el racismo es rampante, ¿no? No tanto como en Estados Unidos. Pero hablo francés, soy experto en inglés, soy psicólogo titulado en la rama de psicofisiología, sé de música y tengo un título en Academia de Música. Que aquí yo venda discos, como cualquier pinche vendedor pirata, que la gente me confundiera con un revendedor más, siendo que yo soy un armador de obras de arte, de cultura, ¿sí? Es cosa que me tiene sin cuidado. Prensa, televisión, sale en cable, ha salido en el video del Mechón con Cuisillos, con MS, con Banda Aventurera, en Jalisco ya tienes, es un ícono en Jalisco y sale en cable a nivel mundial. Nada más que la señora es muy sencilla y ella trabaja entre los carros, eso es su trabajo, pero ya es reconocida, es famosa, pero es bien sencilla. Dios los bendiga, que tengan éxito y linda vida todos hoy siempre, ¿verdad? Gracias, mi nombre es Narita Rueda Estrana. Nombre artístico Lucha Reyes. Y me dicen la señora banda porque toco como banda. Thank you.
¿Y a esta niña qué le voy a hacer? ¿Una florcita? ¡No! Le voy a hacer un, un fauno encuerado. ¿Cómo te llamas, niña preciosa? Susana. ¡Ay! En el frontispicio de la ciudad de Susa. La Persia antigua. Ahí dice. Aquí nació Ciro, hijo de Istapé. Susa, de donde viene el nombre de Susana. ¡Ah! Mira qué bien. La última de la noche. Para Susana. Para Susana. En la ciudad de Susa. 22, 20, 2. El papá de Manny Pacquiao te lo hizo. El papá de Manny Pacquiao te lo hizo. El papá de Obama, el papá de Calderón. El que inventó al Capitán América. Entonces, ya en 500 años tienes $1,000,000. Ay, 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 ¿a poco sí se las has dado de filmación? No me vayas a agarrar en el aire porque me vaya a caer. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Les voy a enfocar algo para que lo lleven grabado bien. Dios nos ama a todos. Porque Dios no se esconde en retablos. Dios no se esconde en imágenes. Somos parte de Dios. Nosotros no llamamos oraciones. Nosotros somos peticiones a Dios Todopoderoso. Que Dios bendiga. Yo no se los compartí. Se los compartió mi padre. Soy indigente, no me temo decirlo. Pero prefiero vivir en la humildad. Necesito buscar para vivir. El problema en la vida, padezco ataques epilépticos. De lo cual, me duele la linda necesidad, porque no es penosa, es linda necesidad de pedir una ayuda a mis hermanos. Es todo lo que les digo, ya hagan corte. Que Dios bendiga. Mi hermano Jesucristo murió a los 33 años por predicar con su sencillez y con su humildad, no con soberbia. Nosotros somos la nueva alianza, que no se mientan. Somos la nueva alianza desde que
somos la segunda etapa de la vida, porque somos descendientes de la arca de Noé. Mis palabras son sólidas. Dios Todopoderoso. Pero más que nada, ¿por qué es muy importante para las generaciones que vienen? ¿Cómo está la cosa de que, cómo Gandhi me enseñó a aprender y fumar un cigarro de mota? Entonces ahí va a estar la cosa, ¿no? Tío, es lo que le sirve a los jóvenes, ¿qué onda? ¿O no? Ande, entonces vamos para allá. Son de Bin Laden, se robó el oro de Estados Unidos. Ya lo regresaron, ya se restableció todo. Pero ¿y en el ínterin qué pasó? No, pues que el fraude piramidal de Madoff y toda la culpa se le echa a Moreira. Si es una bronca a nivel planeta, es como el carpintero Galileo, antes de Cristo y después de Cristo. Pues seamos coherentes, no inteligentes, ni tontos, ni más listos que los demás, no, coherentes. Es antes de Bin Laden y después de Bin Laden, van a ver. ¿Por qué? Porque todo lo que sustrajo ya se regresó. ¿Se pueden ustedes imaginar el banco de cualquier país importante que esté trabajando con papel año y que no tenga oro? ¿Pueden ustedes imaginar? Pues es lo que pasó.
los mejores ladrones, Madoff es mi hijo, por favor. El gran título que ganó el hijo, uno de los hijos que más quiero. Ganó el honrosísimo título de cadena perpetua, mi hijo Caballo. Pero se salvó, se lo quebraron. O sea que mis valores son otros, vean ustedes. Que se tuvieron que sincronizar Roosevelt y mi padre, Plutarco Elías Calles, la que sirvió café en esa ocasión, hay papeles pronto y todo, fue mi hermana Celia Cruz. Que tenían que sincronizarse para acabar con los Osama Bin Laden, por favor. Hitler me enseñó todos los días que acabaron. Están todas las broncas desde la Edad Media, por eso almenaron Florencia e inventaron el David de Miguel Ángel, por eso, para hacer un módulo, una medida de un hombre coherente, inteligente, que tenga buenos sentimientos sobre todo. Y yo soy el Miguel Ángel de esta época. ¿Cuál evolución y qué nada, hombre? Es ADN, es qué ondas te metieron. Son toneladas de libros que tienen sobre Darwin y todo, y como imprimieron toneladas de libros hermosísimos, ¿no? Sí. Pero este negocio de libros, no te creas, está como la vida toda retocada. Jamás dicen que son tocados, son tomados de los apuntes del Salvador de la Pistisopía. ¿Sí? La ley de las lagartijas, que la más fuerte domina la más débil, punto. ¿Y dónde está el error ahí? Esa es mi democracia. Y todos mis hijos son presidentes, somos los más fuertes. Los demás, a chingar a su madre por debiluchos, degeneraduchos y mamavergas, por eso. Pasas, lo das vuelta a la izquierda. Por favor. Es que quiero que vean la estructura de Federico Gamboa. ¿Qué izquierda, por favor? La de Federico Gamboa es... A ver, ustedes me tienen que ayudar para eso. Vean, pero vean ustedes lo que me decía el maestro Federico Gamboa. Dice, mi estatua va a tener dos libros. Uno dice Santa
Y el otro maestro, Federico, el otro tú lo vas a escribir. Ahí es donde entran ustedes, me van a tener que ayudar a escribir ese libro. Mendelssohn le dedicó una sinfonía, Sinfonía a la Reforma. En el puente pasado, había pasado un momento muy bonito, veníamos caminando desde allá, ¿sí? Y cantando el Mahamantra, el Mahatma Gandhi, su esposa la princesa Kasturbai, Sila Prabhupada, su divina gracia, la Ganga Galáctica de Vilasi, la esposa de Madero, etcétera, una playa de gente maravillosa. Y después aquí en este puente, dábamos otra prendidita y otra fumadita. ¿Cuál es la cuestión? De sembrar en nosotros la pausa magnética, la divina proporción, no atascarnos, no ser compulsivos con nuestra mayoría, que no se les puede decir ni madres de nada porque se enojan. ¿Qué es mi mota? Yo fumo lo que quiero. Está bien. Entonces, ¿cómo lo aprendí yo? Con pausa magnética, se lo vuelvo a decir. De aquel puente caminamos y aquí otra fumada, otra comida, etc. Y al sembrar esa pausa magnética, vamos creciendo. Pues aprendiendo la sabiduría de cómo aprender y cómo usar las cosas con esa divina proporción. Está sacando como come un caníbal. Pues no ves que de lengua me come un plato. Entonces el Mahatma le dijo a Ana Pablo que me enseñara. Pero a ella la amenazaron. Si enseñas a estos animales mexicanos te matamos. Que los mexicanos son los peor que animales. Así está. Entonces, mamá Pablo me enseñó. Y la torturaron, sacaron ojos, la deshicieron, y aún así me defendió. Y decía, hijo, porque se enamoró de mí como hijo. Y ella me enamoré de ella como mamá, brincaba y saltaba y todo, me enseñaba las mecarruzas. Me enseñó cómo tratar reyes, me enseñó cómo tratar presidentes, muchas cuestiones hermosísimas. Pero, por envidia, un homosexual puto, el hermano de Manfred Richthofen, el asesino de Azordaz. La mató. Y el escrito me lo puso en el plato. Eso hago con su maestra. Así que no es, parece chiste, pero es muy cruel. Todo por enseñar a mexicanos, pues vean todo lo que costó. Nos da su experiencia, al último la deshace y nos regala su vida.
Dígame. ¿Quién es el encargado? Yo, señor, dígame. Dígame, dígame. ¿Me ha hecho un permiso, jefe? No, no usamos permisos. Mm-hmm.
Este personaje, soy yo. Yo lo inventé este, con los cuernos y todo. 10 cuernos tiene, chacote es terrible. Qué personajazo, ¿eh? Aún ya le dije, aún gustándole a uno la soledad. Yo siempre he sido una persona muy, muy solitaria, por precisamente dedicarme a los libros, precisamente al estudio. No tengo tiempo, mucho tiempo que estar perdiendo en mi trabajo. El estudio es trabajo, cansa, es trabajo. Estoy yo a veces toda la noche estudiando, que me imagino yo de cobrar lo que... mis honorarios, ya en la fabricación masiva de todo el universo, completamente todo el universo, por reactores. Entonces yo en mi residencia, claro, está, me acomodo, pues, y mi pensamiento principal, pues me acomodo, tengo que vivir. No lo que limosna que me da la vida, tengo que vivir, residencia, todo de lujo, soldados resguardándome, a donde va escoltándome, a donde vaya, tengo que vivir. Si no, ¿qué chiste tiene? Yo para mí no tiene ningún chiste la vida, que una persona se conforme con limosnas, yo puedo. Yo soy poderosísimamente, puedo. Yo necesito vivir, trajes, lujos, todo de primerísima. ¿Por qué? Porque me jodí toda la vida estudiando. Por eso, nada más por eso. Porque dicen un dicho bien vulgar, si no va a caer del cielo nada. nada del cielo le va a dar así. Hay que chingarse. Pero yo esa chinga es mi soledad. Yo tengo que estar con libros.
yo de tener allí mi biblioteca, bibliotecas en una residencia de sus bibliotecas, y toda la noche sin descanso, esquemas, diagramas, monogramas, dibujos de todo el universo entero, y libros, bajo este libro, este otro volumen, en una biblioteca de superlujo enormísima, y todo con luz neón. Y si, como es un particular, si quiero, pongo troncos ahí en la chimenea y me pongo a leer. Yo me bajo un montonal de libros hasta que me gane el sueño. Ese es querer vivir. No lo que le ofrece la vida, una miseria, una limosna. No, yo con esa miseria, con esa... Es no vivir, es Pero bueno, entonces, ¿para qué Dios me trajo a este mundo? Voy a ir a ver si consigo. Allá todavía debe de haber pescuezos de pollo. Bueno, todos tienen su carrito, su diablo, para llevar. Bueno, luego nos vemos.